Vamos a cambiar de tema para contarles que el presunto violador y asesino de una menor de edad en estado de gestación fue detenido por la policía en la provincia de Los Ríos. El crimen, amigos televidentes, ocurrió en el interior de una bananera en el cantón El Guabo, en la provincia de El Oro. Agentes de la DINASET El Oro efectuaron la captura del presunto autor de la violación y asesinato de una menor de edad registrado en el cantón El Guabo el 17 de julio del presente año. La adolescente tenía un mes de gestación, fue violada y asesinada con un golpe contundente. La detención de Bolívar C. se produjo en el recinto Montoya de la provincia de Los Ríos, lugar donde se refugiaba desde hace 3 meses. Se encontraba dentro del recinto, cerca de un río, sentado escondiéndose en el lugar, debido a que es un lugar rural, por lo que se realizó trabajos en el punto y se pudo ubicar a esta persona para proceder a su detención. Según las indagaciones policiales, el supuesto homicida habría aprovechado la ausencia del conviviente del adolescente para ultrajarla y luego golpearla con una piedra en la cabeza, dejando su cuerpo inerte botado en una de las guardarrayas de una bananera. La persona era una persona cercana a la familia, era el compadre de su conviviente y la solía llamar comadre. Se tiene varios elementos vinculantes al hecho que van a ser determinados a través de diferentes pericias para determinar la culpabilidad. El aprehendido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de juzgamiento. Desde Machala, informó Karina Valdivieso.